Estamos estudiando cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto, resolviendo el ejercicio 92 del álgebra de Baldor. Y tenemos el problema 27 y el problema 28. En el problema 27 tenemos 16x a la 6 menos 2x al cubo y al cuadrado más y a la 4 dividido entre 16. Lo primero que debo hacer es verificar que estamos ante un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos 1, 2, 3 términos. El primer y el tercer término deben ser positivos y tener raíz cuadrada exacta. Y el segundo término, que puede ser positivo o negativo, en este caso es negativo, debe ser igual a dos veces la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del tercer término. Vamos a comprobarlo. Dos veces la raíz cuadrada del primer término. El primer término es 16x a la 6. Su raíz cuadrada es la de 16 es 4 y la de x a la 6 es x al cubo. Recordemos que para extraer la raíz cuadrada de una potencia, divido su exponente entre 2. Por eso la raíz cuadrada de x a la 6 es x al cubo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16x a la 6 es 4x al cubo. Y esto por la raíz cuadrada del tercer término. El tercer término es y a la 4 dividido entre 16. Entonces, debo extraer la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. En el numerador, la raíz cuadrada de y a la 4 es y al cuadrado. Y en el denominador, la raíz cuadrada de 16 es 4. Y resolvemos esta operación. 2 por 4x al cubo por y al cuadrado dividido entre 4. Tenemos 4 multiplicando y 4 dividiendo. Los puedo simplificar y me quedaría 2 por x al cubo por y al cuadrado, que efectivamente es el segundo término, que en este caso es negativo. Estamos ante un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo factorizo? Abro paréntesis, raíz cuadrada del primer término, signo del segundo término, raíz cuadrada del tercer término, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. De la siguiente manera, esto sería igual a, abro paréntesis, raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de 16. X a la 6 es 4x al cubo. Signo del segundo término, en este caso es negativo. Raíz cuadrada del tercer término, la raíz cuadrada de y a la 4 dividido entre 16 es y al cuadrado dividido entre 4. En este caso, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y tenemos que 16x a la 6 menos 2 por x al cubo por y al cuadrado más y a la 4 dividido entre 16 es igual a, abro paréntesis, 4x al cubo menos y al cuadrado dividido entre 4, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Vamos con el problema 28. En el problema 28 tenemos n al cuadrado dividido entre 9 más 2 por mn más 9 por m al cuadrado. Lo primero que debo hacer es verificar que estoy ante un trinomio cuadrado perfecto. 1, 2, 3 términos. El primer y el tercer término deben ser positivos y tener raíz cuadrada exacta. Y el segundo término debe ser igual a dos veces la raíz cuadrada del primer término por la raíz cuadrada del tercer término. Vamos a comprobarlo. Entonces tendríamos 2 por la raíz cuadrada del primer término. En el primer término tengo n al cuadrado dividido entre 9, numerador y denominador. Entonces debo extraer la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. En el numerador, la raíz cuadrada de n al cuadrado es n. En el denominador, la raíz cuadrada de 9 es 3. Y esto por la raíz cuadrada del tercer término. La raíz cuadrada de 9m al cuadrado es la de 9 es 3 y la de m al cuadrado es m. Resuelvo esta operación de 2 por n dividido entre 3 por
3m. Entonces, 3 multiplicando y 3 dividiendo los puedo simplificar y esto sería igual a 2. Ordenémoslo por orden alfabético. Primero iría la m, entonces 2m por n, que efectivamente es el segundo término, que en este caso es positivo. Entonces, ¿cómo lo factorizo? Esto sería igual a, abro paréntesis, raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de n al cuadrado dividido entre 9 es n dividido entre 3, sino del segundo término que es positivo, raíz cuadrada del tercer término, la raíz cuadrada de 9, m al cuadrado es 3m, cierro paréntesis, y elevo al cuadrado. Y tenemos que n al cuadrado dividido entre 9 más 2mn más 9m al cuadrado es igual a, abro paréntesis, n dividido entre 3 más 3 por m, cierro paréntesis, y elevo al cuadrado. Y hemos resuelto el problema 27 y el problema 28 del ejercicio 92 del álgebra de Baldor.